Hola, muy buenas y bienvenidos a Juegos y Más. Como estáis viendo por aquí, hoy os traigo el cómo se juega a Mediterráneo, un juego de carterita traído en castellano por la editorial Cacahuete Games. Es un juego conformado por 18 cartas que están divididas en dos tipos. Como estáis viendo aquí, pues por un lado tenéis las que tienen el circulito, por la otra las que tiene el cuadrado. Cada jugador cogerá un mazo. Y bueno, ambos sets tienen las mismas cartas, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Bueno, yo tengo aquí preparados mis dos mazos. Y bueno, lo primero es que decir que el objetivo del juego es ganar dos rondas, ¿vale? El que gane dos rondas seguidas, pues es el que se lleva la victoria. Y para conseguir la victoria, pues alguno de los jugadores tiene que conseguir 10 puntos o más, ¿vale? También podría acabar la partida pues porque a alguno de los jugadores ya no le queden cartas para seguir jugando. En ese caso pues también se pararía la partida y se haría el recuento de puntos. Y bueno, pues por aquí detrás, como estáis viendo, ¿vale? Las cartas son distintas. ¿Esto qué significa? Pues que las tortugas que queden visibles nos darán 2 puntos, pero los caballitos de mar que queden visibles nos restarán 1 punto. Y como veis, pues tenéis muchas combinaciones de cartas. Bueno, esto sería la carta comodín. Ahora os explicaré de qué va. Y como os iba diciendo, pues de estas cartas tenéis muchas combinaciones. A la hora de comenzar la partida tendremos que elegir cada jugador una carta de estas, siempre y cuando, ¿vale? Siempre y cuando se respeten las combinaciones que nos dice el juego. Por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver que la busco, el caballito de mar que nos da 2 puntos y la medusa que nos resta puntos, ¿vale? El otro jugador, por ejemplo, no podría elegir esta porque el caballito de mar, mientras que a nosotros nos da puntos, al otro jugador se le restan. ¿Vale? O sea, esto sería una combinación no permitida, ¿de acuerdo? Y bueno, pues como os iba diciendo, a la hora de empezar la partida, cada jugador elige una carta de estas que la va a dejar a un lado de la mesa. Pues por ejemplo, estas dos, ¿vale? Esta para el jugador del círculo, esta para el jugador del cuadrado. El resto de cartas se las quedan en su mano y, por ejemplo, vamos a decir que este va a jugar, por ejemplo, esto, ¿vale? Porque a este jugador los cangrejos le dan puntos, las tortugas le restan, pero aquí solo hay una. Por lo tanto, aquí ya tendría 2 puntos. Menos 1, pues 1 punto. Y ahora le tocaría a este jugador, ¿vale? Este jugador gana puntos con los caballitos de mar. Por lo tanto, podría poner su carta aquí. ¿Por qué? Pues porque juegas una carta de tu mano sobre una o más cartas, ¿vale? Pisando uno o dos animales, como en este caso hay dos, ¿vale? Puedes pisar uno, ¿vale? O dos animales de la carta del contrario. ¿Qué quieres jugar la del comodín? Pues la peculiaridad que tiene esta carta es que puedes tapar las otras totalmente, sin cumplir lo de tapar solo uno o dos animales. Con el comodín podrías taparla completa, ¿vale? Si no quieres jugar el comodín, pues también la puedes jugar como una carta normal. Y bueno, os he avanzado un poquito la partida para explicaros el tema de los pulpitos, ¿vale? Pues como veis, este jugador del cuadrado ha puesto esta carta aquí porque a la hora de puntuar, como ya habéis visto, los caballitos de mar le puntúan 2 puntos, pero además el pulpo que esté mirando hacia otro animal le cuenta como ese animal. Por lo tanto, si aquí tiene 2 puntos, esto contaría como otro caballito de mar y tendría otros 2. Aquí ya tendría 4 puntos. Y ya está, así seguirían jugando hasta que se cumpla la condición de que o tengan bien 10 puntos o que alguno de los jugadores ya no les queden cartas en su mano. Y también deciros que se me ha pasado que si, por ejemplo, un pulpo está, vamos a suponer, bueno, esto no va así, pero vamos, supongamos que hay alguna carta que permite que esto esté así. Si un pulpo está mirando hacia otro pulpo, ¿vale? Esos pulpos se mimetizan, o sea, es que aquí no tengo ahora mismo un ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que esto está así, ¿vale? Tenemos dos pulpitos juntos, ¿vale? Ambos están mirando este caballito de mar, por lo tanto ambos pulpitos se convierten automáticamente también en caballito de mar, ¿vale? Así que nada, esto es Mediterráneo, un juego de carterita muy sencillo de jugar, muy fácil de transportar. A mí me encantan porque además no se queda solo en una partida, sino que siempre te picas a querer jugar más. Y bueno, pues nada, como siempre dejadme en los comentarios qué os ha parecido este Mediterráneo, si ya lo conocíais, si ya lo habéis jugado, y no os olvidéis suscribiros al canal. Y bueno, que nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!